Feliz domingo para todos. Este es un domingo muy especial, porque el domingo que sigue a Navidad, nuestra Iglesia Católica celebra a la Sagrada Familia. Es decir, recordamos en este domingo que lo mismo que Cristo nació de las entrañas de la Santísima Virgen, Cristo viene también de una familia humana. Y recordamos también que Cristo viene de un pueblo, de una raza, viene del pueblo elegido. Esa es la razón por la que el evangelista San Mateo empieza su texto precisamente mostrándonos toda la familia de Jesús, la genealogía del Señor. Las lecturas de hoy nos invitan a descubrir aquello que el Papa Pablo VI llamaba virtudes domésticas. La palabra doméstico viene del latín y quiere decir lo propio de la domus, lo propio de la casa. Las virtudes domésticas son aquellas que, en medio de la sencillez y de lo cotidiano, hacen amable, hacen posible y hacen fecunda la vida en familia. Nos hablan las lecturas de hoy, especialmente la primera, tomada del libro Eclesiástico, de virtudes como el respeto, el buen ejercicio de la autoridad, la compasión hacia los mayores en medio de sus necesidades. Estas virtudes son muy necesarias en todo tiempo, pero especialmente en nuestra época, marcada por el individualismo. Lo que más me llama la atención del texto del Eclesiástico es la manera como relaciona la autoridad humana, por ejemplo, del papá o de la mamá, sobre los hijos, autoridad que tiene su fundamento en la autoridad misma de Dios. Es decir, la familia es el lugar donde descubrimos el misterio de la unión entre el poder y el amor de Dios a través del servicio de los papás a sus hijos, servicio de formación que une el poder y el amor. Cuando los papás saben unir su autoridad con su amor, le están dando la primera y más básica de las catequesis a sus hijos, porque esa es la relación que nosotros vamos a tener con el Señor, una relación en la que lo descubrimos poderoso y majestuoso, tanto como lo descubrimos tierno y misericordioso. Es interesante ver que los niños, en su edad más pequeña, ven a sus papás como sus héroes y ven a sus papás prácticamente como un dios. Mi papá lo puede todo. Esta apertura a la autoridad del papá y esta admiración hacia el papá hace que el hijo sea particularmente receptivo a los consejos, a las indicaciones del papá, por lo menos, repito, en esas tempranas edades. Pues esas son las mismas actitudes que necesitamos para descubrir nuestra relación con Dios. Solo desde la admiración, solo desde la gratitud, que en términos religiosos se llama alabanza y acción de gracias, solo desde una actitud de alabanza y de gratitud, podemos nosotros recibir los mandatos de Dios no como imposiciones que coartan nuestra libertad, sino como servicios de amor con los que Dios mismo quiere darle lo mejor a nuestra vida y quiere que nuestra vida dé su mejor fruto. Entonces, fíjate qué lecciones preciosas nos trae esta lectura en el Día de la Sagrada Familia. Cómo los papás, si hacen bien su tarea, le están regalando la mejor catequesis a los hijos, eso por una parte, y cómo
las actitudes que nosotros de niños tuvimos hacia nuestros papás son las mismas actitudes que necesitamos para nuestra mejor relación con Dios. Por algo dijo Jesucristo, si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos.